Felicidades. ¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les amaneció? Espero que todos estén bien. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar el vlog. La Jimena anda posando. Es que le dije, verás, voy a saludar, voy a empezar el vlog y luego empieza a posar. Y los otros dos ahí andaban del chongo. Vamos a ver si podemos arreglar este árbol. Si no, a ver qué va a proseguir. Ok, ahorita nos vemos y ahorita les digo qué onda. Yo ya ando, miren, lavadita y todo, ¿eh? Promoción. Espérenme. Andamos en el Dix, en la tienda de los deportes. La Jimena vino a buscarse unos tenis y unos zapatos. Pero las señoritas no salen porque no sé si alcancen a ver ahí. Ahí están. Están cotorreando con el muchacho, con el cajero. ¿Cómo la ven? ¿Por qué no salen de la tienda? Me debes. Me debes. ¿Tú sabes si me sobró? ¿Cuánto me costó? Jimena, la jugosa cantidad de $3.47, ni más. Suficiente fue con lo que me dolió cuando te paré. Me debes $3.47. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Están cotorreando con los muchachos? No, es que... Just the one that helped us. ¿Quién es tu novio? ¿El que se va a suscribir al canal o el otro? No, el que me ayuda a mí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Que sí llama la atención mi sudadera? ¿Qué tal me veo? Para el próximo día del Pau. Para el próximo Thanksgiving. Ya me encontré mi arbolito aquí en Big Lats. Tenía siglos que no venía a esta tienda. Es este. Tiene 700 luces, 864 ramitas. La base es de 50 inches de diámetro. Y pues es para dentro de la casa. Y sale en 135, ¿verdad? ¿Qué cosa? 135 está en oferta. Está en clearance. Súper. Había otro así nevado en 180, pero yo no voy a poner 80. El stand me dijo, yo te doy 100. I love you more. Ya llegamos a la casita con arbolito y la Jimena con parte del dinero de su trabajo, de los días que trabaja conmigo, se compró unos Crocs que hace siglos estaba friegue y friegue que los quería. Los fragmentados Crocs blancos. Miren, les voy a enseñar. Colera. Miren, son esos. Ya les puso su... ¡Camila! ¡Ay, ay, bebecita! Bueno, ella ya tenía los pins esos que le ponen. Es la X y luego una pelota de voleibol y el número 7, que es un número de voleibol. Que está aquí la pausa. Está aquí. ¡Mi amor! ¡Mugroso! ¡Mi amor, mugroso! ¿Qué? Su pelo. Bueno, pues... Se agarró eso y se agarró unos tenis del año de la catota. Hazlo para acá. Miren nomás. Ay, la Jimena. Le dijo a su papá que sí, que quería que ese fuera su regalo de Navidad. Salud. Que nomás porque se los comprara, dice. Como no va a haber regalos de Navidad este año. No habrá regalo de Navidad este año porque nos fuimos de vacaciones. Así que ese fue su regalo de cumpleaños, de Navidad, de Año Nuevo, de 14 de febrero. ¿Qué te agarró? Flowers. Ah. Y pues... Ay, mi cosita tan hermosa. Vamos, les voy a enseñar el... Ahí me veo. Ay, qué famosa eres. Bueno, voy a la venda a la Camila y tirada, mira. De panza está para que la suben.
¡Pavosa! Les voy a ir a enseñar el arbolito. Pues primero que nada le voy a hacer un té al Esteban, porque un té de esos del Teraflu ese, porque anda malito. Yo tengo un desastre todavía con las cosas de Navidad. Ay, ¿dónde los pongo? El caso es que todo el tiempo me sale todo al revés, volteado, como lo tengo planeado. La comimos y salimos corriendo para la tienda, y aquí dejé todo tirado, como siempre. Desastre. Bueno, le voy a hacer el té. El platillo volador que trae en la cabeza. La Jimena tiene un ovni en la cabeza. ¿Un qué? Un objeto volador no identificado. ¿Qué? Miren. My breath sticks. No, ¿de dónde? Miren, este es el árbol viejito. Es el Walmart. Me salió el $99 hace 5 años. Es de 7 pies y medio con pre-light, así como que traía lucecitas. Es de 7.5 pies de alto. Trae 600 luces. 1061 de estas ramitas. Y 4.08 pies de diámetro. Lo gordito. Y dice que si un foco se quema, todos los demás quedan prendidos. Vamos a ver la diferencia del otro. El otro es este. Aquí, Umi. Thank you. No. Este es el otro. Este lo compramos en Big Lots. Original era de 180. Salió en 135 más taxis. También trae, viene con preiluminado. Es igual de 7.5 pies de alto. Trae 700 luces, 864 ramitas, trae un poco menos de ramitas este. Y el diámetro es de 50, ah no, la base del árbol. Es de 50 inches. Va a ser un poquito más flaquito que este. ¿Cuántas luces trae este? 600. ¿Cuántas traía aquel, dije? No tengo retención. Este trae 600 luces. Este trae 700. Trae 100 más. Pero pues trae menos ramas. Pero sabiéndolas abrir bien y así. Pues. Les digo que sabiéndolas abrir bien, se va a ver bien el arbolito. A mí me gustó mucho. A ver qué tal se ve mañana. Y este todavía sirve, lo que pasa es que el alborotado aquel me empezó a decir, vamos a buscar otro. Pues fuimos y buscamos ese. Este enrollándole una extensión todavía funciona bien. Nada más es un pedacitito lo que no le prendió. Algo más les iba a decir ahorita. ¿Qué les iba a decir? Ay, no recuerdo. Ay, sabe, no recuerdo. Una mentira, yo creo. Porque no me acuerdo. Ya ahorita ya dejé la cocina limpia para mañana. Ya mañana, ahora sí, no pienso salir a ningún lado. Me voy a dedicar aquí a desarmar este y armar el otro y tratar de avanzar ya lo más que se pueda. Ya estamos, no manches, gracias, la mañana es 10. Ya casi ni pa' qué pongo árbol. Ay, pero pues en fin. Ahorita ya aquí me voy a despedir. Ando súper. Ah, ya me acordé que les iba a decir. Les iba a platicar que anoche cayó un llovidón. Ahora todo el día llovió. Todo el día. Pero empezó desde anoche, desde las... antes de medianoche. O a medianoche empezó. Pero llovió con truenos. Y la Camila, yo no sé qué pasa con ella, que le tiene pavor a los truenos. Y pues, ya ven cómo son los perros, ellos luego olfatean antes de que llegue la tormenta. Pues andaba toda histérica y empieza. Ah, ya me acordé de otra cosa que les iba a decir.
Estoy histérica y empieza a llorar y empieza así. El caso es que me despertó. El Esteban se fue a trabajar a la... ¿Qué hora era? Antes de las 2 de la mañana, yo creo. Y me quedé despierta, se me espantó el sueño completamente porque la señorita, pues ahí estaba toda histérica, la tenía conmigo y no me dejaba dormir. Al ratito llegó la gordita de mi mamá, o sea, la perra de mi mamá. Y también ahí la tenía. Estaban asustadas. Y pues ya estuve desde la 1 de la mañana hasta las más o menos como las 4 pasaditas. Me quedé dormida otra vez y me sonó el despertador a las 5:30. Así que no he dormido nada. Ando muriendo de sueño. Ahora llegamos y todo el día en la calle buscando el mentado árbol. Y la Jimena pues fue y agarró lo que quería agarrar y ay, así. El caso es que no... Ya traigo mucho, mucho sueño. Ay, otra cosa que les iba a decir. Las sudaderas que de las Shelita Hill Blocks están bien padres, bien calientitas por dentro. Están así bien suavecitas, bien afelpaditas. Pero lo malo que tiene es que suelta mucha pelucita, miren. No sé si se distingue. Miren, aquí como traigo en el... En el sobaquillo. Son pelitos de la sudadera que se quitan, ¿verdad? Ay, ya cuando lo lavo se le quita. Pero nomás les quería comentar. Pero no importa porque está súper, súper calientita la sudadera. Está bien padre. Y ahora que fuimos ahí al Dix, cuando estaba pagando el muchacho, el cajero con el que estaban platicando las chamacas, me dijo, ay, qué suave está y que no sé qué, me voy a suscribir y no sé qué tanto. Ah, te espero, le dije, a ver si es cierto. Que ustedes creen, no, ni al caso, pero se me hace curioso, pues porque llama la atención la sudadera. Nadie se suscribe, pero de perdida todo el mundo me voltea a ver. Bueno, ahora sí, ya me voy a despedir, les mando un besote, déjenme ahí abajito cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, a lo que les gusta, lo que no les gusta, ustedes platiquen conmigo ahí en los comentarios, déjenme su like, su dislike también si quieren, todo cuenta en esta vida. Y nos vemos mañana, los quiero mucho, les mando un beso tote a todos. Bye.